Pues está bien. Estoy dispuesta a celebrar el bautizo de mi nieta con el boato que requiere. Y después hacer una gran fiesta a la que esté invitado todo el pueblo. Dolores, ¿a esto lo llamas tú ser transigente? Lo estoy siendo. Porque a cambio estoy dispuesta a perdonar a esta mujer que ha pretendido celebrar el bautizo de mi nieta como si fuera una lamecharcos. Esta mujer es la madre de Belén, es decir, yo. Y voy a bautizar a mi hija como a mí me dé la real gana, es decir, en una ceremonia sencilla con los más allegados. ¿Lo ves, Tiburcio? Le tiendo generosamente mi mano y la desprecia. ¿Y mi hijo qué? Tendrá que decir algo al respecto, ¿no? Yo prefiero no pronunciarme más. A ver, hijo, ¿tan mal te parece que queramos festejar un momento tan hermoso como es el bautizo de una niña? ¿Eh? No, si dicho así... ¿Entonces qué prefieres? ¿Exhibir a nuestra niña ante todo el pueblo para que tu madre pueda presumir? No, yo no he dicho eso. No he dicho eso. Pero bueno, ¿tú de qué parte estás? Pues de la mía, claro está. Habla. Yo estoy claramente... yéndome a la casa de comidas a tomarme un chato de vino. O mejor, la botella entera.